Cómprome agora presentar a profesora Mari Cruz Romeo Mateo, e isto, como diría o meu fillo máis pequeno, é chupado. Isto está chupado. Está chupado porque con decir que María Cruz Romeo é vou empregar o indeterminado porque a ninguén lle parece mal. Unha das maiores especialistas no liberalismo isabelino, digo, emprego unha por non empregar outro máis determinante, creo que está todo absolutamente dito. Dende a publicación da súa tese Entre a orden e a revolución ata o último dos seus artigos, todos, eu creo que todos os que nos interesa a política isabelina seguimos con absoluta atención. É máis unha historiadora, profesora titular no Departamento de Historia Contemporánea da Universidade de Valencia, moi interesada tamén no estudo dende unha perspectiva de xénero, ten varios traballos nese sentido, e por achegala máis aínda aquí a Galiza, ten un esbozo biográfico, un traballo biográfico nada menos que sobre a doña Juana de Vega. O sea, xa que a súa presencia aquí, que xa é a segunda vez que temos a sorte de tela con nós, está non xustificada, absolutamente xustificadísima, e eu moi personalmente lle agradezo que este aquí con nós, porque sempre é un placer que alguén que sabe tanto do liberalismo isabelino como María Cruz Romeo pois nos poida ilustrar a todas e a todos nos. Sin máis, vos deixo con ela. Buenos días, y después de esta presentación, casi mejor me callo, ¿no? Porque con lo que has comentado, pues, lo que sí que es cierto es que tengo un vicio en su momento, un pequeño esbozo sobre Juana de Vega, y desde entonces siempre había querido venir a Coruña, a San Pedro de Nos, a ver dónde esta mujer se había criado y las relaciones familiares. Y la verdad que esta es la primera vez que yo estoy en La Coruña, no en Santiago de Compostela, pero sí en La Coruña. Y es la segunda vez que participo en estos congresos que organiza la Fundación Juana de Vega. Por lo tanto, para mí es un placer, y un placer doble, porque me permite estar, ver un poco ese mundo ya de muy del pasado en el que se movió esta mujer tan excepcional. Como excepcional es la labor también que está realizando la Fundación, con una continuidad, y una continuidad que es muy difícil en estos momentos, hace un tiempo, pero sobre todo en estos momentos, poder organizar congresos y actividades. Y organizar congresos y actividades bajo la dirección del profesor Susto Beramendi y del profesor José Ramón Veiga, que ellos sí que son especialistas muchas de las cuestiones que yo voy a plantear aquí, y ya pido disculpas por algunas de las consideraciones que yo pueda hacer respecto a lo que se me planteaba. José Ramón decía que era chupado, mi presentación, nos llevamos muy bien, es amigo y se nota, pero el problema no es recíproco. Para mí no es chupado plantear y discutir lo que se me había propuesto. La solución liberal, en una mesa sobre la solución liberal, y las diferentes modulaciones entre moderados, progresistas y demócratas. O sea, es prácticamente casi todo el siglo o el siglo central del siglo XIX. Y además en un congreso en torno a la administración territorial. Y yo ya voy a decirles, yo no soy especialista en legislación, yo voy a hablar muy poco de legislación. Creo que además con lo que se planteó ayer y con lo que ha planteado hoy extraordinariamente el profesor Manuel Estrada, pues puedo ahorrarme, y ya les digo, yo no me voy a mover en el campo de la legislación y de la administración, y sí que me voy a mover en otro terreno y haciendo unas generalizaciones, también lo anuncio, en el terreno más del imaginario que se ha planteado, en el terreno más de la perspectiva político-ideológica. Cuando yo la cuestión es la solución liberal, y yo dije, uy, ¿la solución liberal es respecto a qué? ¿Y a qué problema?
Y mi punto de partida ha sido también la primera línea del díptico del programa, que es la conmemoración de la Constitución del 12. Este Congreso está también en torno a esa conmemoración de la Constitución del 12. Por lo tanto, yo voy a plantear el mundo liberal isabelino, el de periodo de mediados del siglo XIX, planteando como las respuestas que se pueden dar, respuestas y continuidades que se pueden dar a una Constitución. Una Constitución, y lo digo por la gente, los estudiantes aquí presentes, los y las estudiantes aquí presentes, una Constitución que, para decirlo coloquialmente, pues ha tenido mala suerte, ha tenido mala suerte. Mala suerte en el presente y mala suerte en el pasado, porque se está celebrando el bicentenario de la Constitución del 12. Y ya, la verdad, es en estas situaciones económicas y estructuras políticas, pues celebrar la Constitución del 12 es complicado. Pero es que también la manera oficial en que se ha celebrado el bicentenario de la Constitución del 12 ha pasado, por un lado, bastante desapercibida, y por otra, no sé si esa es una tendencia de los políticos, con un presentismo absoluto que lo hace. Por lo tanto, Constitución del 12, mala suerte, mala historia, pero no es una mala historia del año 2012, es que ha tenido mala suerte también en el pasado. Muy brevemente, para los liberales de mediados del 19, la Constitución del 12 o bien era una pesadilla de la cual la gente de orden, la gente respetable, hacía tiempo había tomado conciencia, o bien si era un mito romántico, un mítico, un mito del despertar de la nación, de una, digamos que un mito dentro de una estructura narrativa de legitimación de la nación, pero un mito que podía tener, y en algunos casos pues tuvo, muy poca efectividad política. En consecuencia, es que para el liberalismo posrevolucionario, nos estamos refiriendo al de los mediados del siglo XIX, pues había roto ya los lazos con 1812. Rompen con los lazos, ese liberalismo de mediados del siglo rompe ya con la Constitución del 12. Y lo rompe porque, por supuesto, para los moderados, pero también para los progresistas, y abro paréntesis, los progresistas no son los herederos, no hay una continuidad entre el liberalismo exaltado del trienio liberal y los progresistas de los años 30, 40, 50 y 60. Son dos mundos distintos. Pues bien, para los moderados, para los progresistas, pero es que incluso también para los republicanos demócratas, para ese mundo, ese magma radical no tan respetable, pues ninguno de todos ellos pensaba reactualizar la experiencia gaditana. Cádiz está muy bien como mito, Cádiz está fatal como pesadilla, pero dejémoslo estar, eso es el pasado, eso es otro mundo. Los moderados, voy un poco breve en esta cuestión, para los moderados, pues Cádiz es simplemente, como se dijo ayer, dibuja un sistema político impracticable. Es una aberración, es irracional, es impracticable. ¿Dónde se puede crear un estado de orden liberal, pero un estado de orden en el que las riendas de los asuntos estén en el Parlamento, estén en las Cortes? Ayer el profesor Javier Pérez lo planteó claramente. Lo que dibuja Cádiz, esto es una monarquía asamblearia, una expresión de un historiador del derecho, es una monarquía republicana, las Cortes y el Gobierno se convierten en meros ejecutores de las decisiones que se toman en el Parlamento. Por lo tanto, sistema político que no puede adaptarse a la Europa posrevolucionaria, a la Europa burguesa, a la Europa de clases medias, a una Europa civilizada. Y Cádiz, para estos sectores, no es civilización. Y en segundo lugar, Cádiz, la Constitución del 12, en segundo lugar, no solo está señalando un sistema impracticable políticamente, sino es que no asegura, y esto es importante, no asegura un régimen de perfiles suficientemente oligárquicos. No entro ya en lo que puede ser oligarquía y qué sectores entran o no, pero no asegura un mundo suficientemente elitista.
Por lo tanto, el mundo moderado rompe y rompe muy, muy pronto, no en los años 30, ha roto mucho antes con esa pesadilla que es Cádiz. Lo ha roto políticamente, lo ha roto socialmente y en algunos puntos intenta también romper culturalmente. Por lo tanto, ideológicamente, Cádiz pasado, el mundo moderado se plantea desde otras perspectivas. Unas perspectivas donde, para una caracterización del mundo moderado, el mundo conservador, lo que va a proponer sobre todo es una línea autoritaria y una línea autoritaria intervencionista para proteger el orden. Y más en una España que es, y da lo mismo que sea Santander, Madrid o Valencia, es que es excesivamente levantisca. Y es excesivamente levantisca, de muchos motines, de muchas asonadas y muchas revueltas, no en 1808, sino a lo largo del siglo XIX, y más en el contexto europeo de formaciones de estados liberales, constitucionales y de orden. Aquí hace falta, iba a decir mano dura, no, hace falta orden. Orden con libertad, pero si es posible, más orden que libertad. Y luego es el mundo moderado, yo lo estoy presentando muy estáticamente, pero el mundo moderado es cambiante. El mundo moderado tiene, ese orden también tiene otra pretensión lógica, que es intentar atraerse a sectores del carlismo. El modernismo se va formando por distintos grupos procedentes de otros mundos. ¿Cómo crear el Estado liberal? Pues entre otras líneas, intentar buscar puentes con el carlismo. Perdón, no con el carlismo, con algunos carlistas. De esta forma también un mundo que es cambiante a lo largo del tiempo, pues también, e insisto, dada esta pretensión, alguien diría el carácter español excesivamente levantisco e independentista en el sentido de defender ciertos espacios y demás, y la patria española, pues este mundo moderado también se va también replegando ideológicamente. Hay un cierto repliegue. No es lo mismo el mundo moderado de los años 30 que el mundo moderado de los años 60, donde se está cuarteando de manera clara mundo moderado, un mundo, esa alternativa también conservadora, hacia un repliegue ideológico, hacia posiciones abiertamente neocatólicas, es decir, abiertamente antiliberales. Por lo tanto, ese mundo moderado conservador no es un todo, va evolucionando, pero sí lo que sí que mantiene es que Cádiz ha quedado muy bien en el pasado y no sirve para la España actual, la España del XIX. La ruptura, por lo tanto, es clara, es rotunda con ese mundo en relación respecto a los sectores moderados, pero también lo es. La Constitución del 12 tiene mala suerte, mala historia, también para el progresismo. La ruptura es más problemática, es más conflictiva, hay ciertas líneas de unas ciertas continuidades, sobre todo culturales, pero también se produjo, porque liberalismo exaltado del año 1820 y 23 no es el progresismo que se va a ir conformando desde mediados de los años 30. También para el progresismo hay que poner límites a la pieza clave de la Constitución del 12. Como ayer se comentó, la pieza clave de la Constitución del 12 es la soberanía nacional y la apelación a una nación que es soberana. Hay que poner límites. ¿Qué hay que poner límites? Porque a partir de la división provincial de Javier de Burgos. El gran referente en estos temas es el mundo moderado, los grandes administrativistas moderados y Javier de Burgos, que está entre absolutismo reformista y colabora con los gobiernos. Cuando se habla de Estado con mayúscula, no por parte, cuando se habla de Estado, la Constitución del 12, pues muchas instrucciones, muchos artículos, pero quien vertebra realmente el Estado es ese otro sector. Porque al fin y al cabo es verdad que es entonces cuando se levanta ya un sistema administrativo y toda una distribución territorial del poder que va a tener un largo recorrido, tan largo recorrido como que llega hasta finales del siglo XX y en algunas cosas hasta el siglo XXI.
algunas cosas como, por ejemplo, ¿qué demonios hacemos con las diputaciones y los ayuntamientos? ¿Vamos a cambiar? ¿Concentramos o no concentramos atribuciones? Pero estos problemas están puestos por estos sectores. Un sistema administrativo basado, se ha dicho, en dos principios fundamentales, la unidad y la centralización. Yo cuando vaya a hacer referencia a la centralización me estoy refiriendo a algo muy básico, que es simplemente el reforzamiento de los mecanismos de control de los poderes locales o provinciales. A eso me refiero, a esta idea de centralización. Bien, yo no lo voy a negar, ¿cómo se va a negar? Yo no soy administrativista, no me muevo en el mundo del derecho, ciertamente es fundamental, Javier de Burgos, ya se ha dicho, la labor de los grandes administrativistas moderados. Pero yo creo que, como se ha hecho en este Congreso, yo creo que hay que ponderar la labor de la Constitución del 12. Constituye el primer eslabón y, por lo tanto, fundamental, el primer eslabón de una cadena que acaba conformando el Estado-Nación. Ayer hubo una ponencia al respecto. Yo creo, en segundo lugar, también tú lo has comentado, que diseña unos principios de organización municipal y de organización provincial para articular el territorio nacional. Y, por lo tanto, lo que se hace después es dar respuestas a lo que la Constitución hace. Dar unas respuestas distintas y diferentes a lo que la Constitución hace. Y, en tercer lugar, y es en el único terreno en el que yo me voy a mover, es que modula el primer liberalismo, las Cortes de Cádiz, la Constitución, crean un marco para pensar la nación. Es a lo que yo voy ahí. Para pensar la nación y para pensar la relación entre lo nacional y lo local. Eso se construye en lo construye el primer liberalismo, lo construye las Cortes de Cádiz, y eso va a tener una gran continuidad. Digamos que hay la herencia, sobre todo una herencia cultural, que creo que es especialmente significativa para muchas de estas cuestiones de distribución territorial del poder. Hay dos que quiero señalar y que proceden de Cádiz y del primer liberalismo, por lo tanto también del trienio. En esta idea de marco, es crear un marco para poder pensar, para poder decir, para crear unos límites también y un determinado lenguaje. Dos que son importantes. Uno es el historicismo. El historicismo, que tendrá sus modulaciones distintas, pero el historicismo está presente, vincular historia y nación está presente ya en las Cortes de Cádiz. Y el otro es el problema de la nación y sus territorios. La idea que van a tener todos los liberales del periodo, liberales, demócratas, republicanos de todo el siglo XIX, es un afán por vincular las ideas liberales con las raíces de la nación. Libertad y nación es decir exactamente lo mismo para el mundo liberal y republicano. Se convierte en una obsesión. Hace un momento se ha mencionado el discurso preliminar a la Constitución de 1812 atribuido a Agustín de Argüelles. Su estela es perdurable a lo largo de todo el siglo XIX, como también la teoría de las Cortes de Martínez Marina tuvo un largo recorrido al margen de etiquetas políticas. Progresistas y republicanos van a compartir una cultura histórica para pensar la nación, y eso claramente entre progresistas y republicanos. Una cultura histórica donde España se define a partir de un relato del pasado nacional, estudiado en su momento, entre otros muchos, por Álvarez Junco. Comparten una imagen esencialista de la nación. La nación existe desde tiempos inmemoriales, y comparten también un panteón de hombres ilustres. Y abro paréntesis, en el caso progresista suelen incluir a alguna mujer. Los republicanos parece que no, eso de las mujeres no suelen tanto introducirlas en el panteón de hombres ilustres que han conformado histórica esa cultura histórica. Bien, comparten una imagen de qué, haciendo una lectura del pasado nacional,
de una nación que existe desde los tiempos inmemoriales, de unos hombres ilustres que siempre son españoles, que siempre están defendiendo la nación, la libertad y la independencia. Y eso no se está refiriendo a los hombres o mujeres de 1808, se están refiriendo a los hombres y las mujeres del siglo XV o del siglo XVI o del siglo XVII. Los Padilla, Bravo, Maldonado y Lanuza son constantes en toda esa historia que están organizando. Bien, este historicismo que informa la historiografía liberal, este historicismo al que se dan sobre todo los progresistas, los demócratas, pero también el mundo moderado se da con otras variables, se lanza hacia ese pasado nacional, hacia ese relato de una nación inmemorial, eso tiene traducción, tiene una práctica política. Por eso lo señalo, o sea, cultura histórica tiene una práctica política. Una práctica política para el cual, por ejemplo, para el historicismo moderado, la unidad de España se da por hecho y se da por sentada. Y esa unidad de España, la nación existe, y existe gracias a la labor de la monarquía, gracias a la labor del catolicismo y gracias también a la organización de un Estado unitario, que remontan a siglos anteriores y los reyes católicos. Ya está hecho, no hace falta hacer nación, la nación está, la nación existe, existe gracias a monarquía, católicos y un Estado unitario. Y en ese sentido, para ellos, la rememoración de las viejas libertades medievales a la que se lanzan asiduamente y constantemente y de forma cansina, además, los progresistas, los demócratas y los republicanos, para los moderados, estas lecturas del pasado, hablando de fueros, privilegios, libertades aragonesas, catalanas, gallegas o valencianas o vascas, esta lectura es una lectura, en el mejor de los casos, para los moderados, es una lectura interesada del pasado nacional. Por lo cual, como se dijo muchas veces, pues traigo a colación una frase, lo dijo un moderado en los años, a mediados de los años 50, en 1855, para temas de administración local y administración provincial, para temas de municipalidades, más vale no invocar la historia, porque la historia que invocan los progresistas es absolutamente interesada. En el peor de los casos, y como se les dijo, esta gente que empieza a hablar de fueros del pasado, de libertades del pasado, de Bravo, Maldonado, Lanuza y Padilla, estos lo que están haciendo es una simple quimera, están construyendo un tejido de sueños. Para el mundo moderado conservador, la vertebración del Estado-Nación, porque de eso se habla cuando se habla de administración, forjemos la nación a partir de una administración o cómo administrar, la historia es un argumento más al servicio de la ciencia de la administración. O dicho de otra forma, la historia del pasado nacional y la ciencia de la administración, y ciencia con mayúscula y administración con mayúscula, tienen que ir de la mano. Y lo que dicen la ciencia, la racionalidad, la civilización, dicen los moderados, todo eso señala que el Estado se tiene que dotar de una administración pública a través de la cual forjar la nación. La concepción progresista es muy otra. Y podrá ser que en la práctica política, en la práctica institucional, pues no lo tengan claro, en eso coincido con el profesor Estrada, pero en su imaginario, en su cultura, en su forma de imaginar el pasado y el presente y el futuro de la nación, sí que plantean una defensa de un modelo de régimen municipal de relativa descentralización administrativa. Volveré un poquito sobre ello. Piensan en una muy relativa descentralización administrativa acorde con esta visión de la historia de España. ¿España qué es? España es un sustrato que viene del pasado de
municipalidades, es un sustrato nacional de localidades. Lo primario y lo natural es el municipio. ¿Y qué es España? La suma de estos municipios, que es donde se ha protegido la libertad. En el siglo I, en el siglo V, en el XV y en el siglo XIX. Y en segundo lugar, ¿y de qué se ha protegido? Se ha protegido del despotismo. España es libertad, el despotismo es lo que viene de fuera, de los austrias y de los borbones. Y esta es una constante. ¿Y dónde se protege? Se ha protegido en los municipios, en las juntas locales, que se pone como el ejemplo máximo de esa defensa de la nación. Y en segundo lugar, otro rasgo de esta concepción compartida por progresistas y también a veces también republicanos, es que su relato sobre el pasado nacional, pues busca, digamos que puede reducir a veces el componente castellanista que tiene la historia de España. Algunos de ellos pueden ser más atentos a otras trayectorias del pasado nacional, a otras trayectorias históricas. O dicho de otra forma, a mediados de siglo, otras memorias son posibles y otras historias son posibles, y no solo las castellanas, para conformar el pasado y el futuro de la nación. Por supuesto, esta apelación a las libertades del pasado, esta idea de que todavía no hay que clausurar el pasado, es abierto, la nación es abierta, todo eso da lugar a evocaciones particularistas, puede dar lugar a recorridos múltiples. Uno de esos recorridos fue, procedente del mundo progresista, fue plantear una serie de materiales a partir de los cuales se construirá identidades regionales. Como hay por la tarde una sesión al respecto, y hay también especialistas sobre provincialismo gallego y sobre identidades de contenido más foralista, y está la intervención de Ferran Achilles, lo dejo solo planteado. Pero eso, esa idea de esas evocaciones que van un poco más allá, también procede de sectores del mundo progresista. La segunda herencia que viene también de Cádiz, la segunda herencia, es el tema de la primera seña de identidad de una nación. La primera seña de identidad de una nación es el territorio. Bueno, ¿qué hacer con el territorio? Ya se ha hablado de Américas, o yo me refiero a la Europa, a la España europea. Bien, estaba muy claro, en la Constitución del 12 es muy claro que la nación es el único depósito de soberanía. Es muy claro que la concepción del Estado como gobierno unitario y el intento de administración uniforme. Pero también, como hay que tener en cuenta, que hay algo en esta Constitución que no aparecerá en las siguientes constituciones de la época isabelina. Es que si el título primero de la Constitución habla de creo que es de España, el primero es de España, el segundo es de los territorios. El mundo moderado y conservador, una actitud más confiada en la capacidad que tiene la sociedad para regularse a sí misma, en la capacidad, en la autorregulación de la sociedad, y no confían, en consecuencia, en una regulación dirigista e intervencionista desde arriba y desde el centro Piensan en una vía de la civil, en una vía de la sociedad civil, y no tanto en una vía gubernativa intervencionista y desde arriba, que es el caso del mundo moderado y conservador. Pero insisto, ¿en qué se plasma institucionalmente? Bueno, vayamos a uno de los pocos administrativistas que tiene el mundo progresista. Era el señor Gómez de la Serna, Pedro Gómez de la Serna. Había sido ministro en el año 43, ministro en el año 54. Y en los años 60, ya es el final de esta historia que estoy comentando, Gómez de la Serna tiene que decir que el progresismo no tiene una ley de ayuntamientos ni tiene una ley de diputaciones propias. Los moderados se asocian con las leyes del 45. El progresismo
El progresismo, como dice Gómez de la Serna, simplemente se encontró con la instrucción del año 23. Se la encuentra siempre que llegan al poder, se encuentran, dicen ellos, con esa instrucción. Le intentan reformar, ya lo ha comentado el profesor Estrada, lo hacen también en el 37, lo intentan en el 42, lo intentarán en el 56 con la ley de ayuntamientos del 56, que dura escasamente 2 meses, nada más. Es decir, sus intentos de reforma acaban en un fracaso y, les guste o no, en la historia, en la historia del 19, no en la historiografía, pero sí en la historia del 19, van a pasar asociados vinculados a la instrucción del 23, aunque ellos reniegan hasta cierto punto de la instrucción del 23. Y una instrucción que, bueno, podemos discutir su más o menos centralización, su más o menos descentralización, pero creo que podríamos estar de acuerdo que, dicho además en los años 60, es una instrucción donde deja más autonomía a la sociedad civil que lo que puede plantearlo un gobierno moderado y conservador. Y esos son los progresistas. Dejemos actuar a la sociedad civil, si se puede. ¿En qué están de acuerdo, como decía antes, en qué están de acuerdo los republicanos y progresistas? En criticar la centralización. Acabo ya con esto, en la centralización conservadora. Como diría precisamente Gómez de la Serna, también en los años 60, la centralización conservadora conduce a que la nación queda a disposición del Estado. Esa frase es de Gómez de la Serna. La nación queda a disposición del Estado. Y como se nos dijo ayer, con la Constitución del 12, la nación define al Estado. ¿Vale? En el 12 la nación define al Estado. Los progresistas en el año 60, después de la experiencia del mundo moderado y conservador, consideran que la nación queda a disposición del Estado. Esta frase de Gómez de la Serna, que es un jurista, no es muy diferente de todo de una pregunta que un poquito antes, en el año 55, se hizo un cronista valenciano, un historiador valenciano y un político radical, Vicente Bois, que dijo: «Es horrible el despotismo que en el día se oculta bajo la máscara de lo que llaman Estado. ¿Dónde está la nación? Si la nación es el Estado, ¿cuándo, en dónde, cómo se encuentra representada la nación?». Es decir, para este mundo republicano y sectores progresistas, el intervencionismo dirigista, conservador, estaba segando, socavando, ahogando la vida provincial y la vida local. Y si se ahoga la vida provincial y la vida local, si para leer la prensa hay que ir para ir al teatro hay que ir a Madrid, si hay que pasar todo por Madrid, todo tiene que pasar por Madrid, si se destruye la vida local y la provincial, simplemente se está destruyendo la nación. Socavar lo local es palidecer la imagen de la nación. Bien, esta imagen puede dar a recorridos distintos, puede introducir el provincialismo, puede ir un poco más allá. Solo para acabar, me interesa que estas críticas a la centralización moderada, yo creo que también de los progresistas y de los moderados han influido bastante. Y sobre todo las críticas que luego vendrán de la restauración y del regeneracionismo, yo creo que han influido mucho en los historiadores en la manera en que nos hemos acercado al estudio de las relaciones entre el centro y de la periferia, relaciones entre centro y periferia, que sustentan la articulación del Estado liberal. Permítame, permítame que ponga, creo que, insisto, estas imágenes, la crítica a la centralización moderada ha influido eso, más la experiencia de la restauración, más el sistema caciquil de la restauración, las críticas del regeneracionismo, pues creo que han condicionado la forma que tenemos los historiadores de pensar esta relación entre centro y periferia en la formación del Estado liberal. Acabo con el ejemplo también mencionado por el profesor Estrada, que es de Ramón de Campoamor. Para mí, un poeta ripioso, no precisamente importante, pero que tenía un gran predicamento literario en la época.
Y sobre todo, pues el buen señor Ramón de Campoamor, eso no todo el mundo lo sabe, a raíz de lo que ha comentado a la Estrada, pues además de ser poeta con unas ciertas, yo creo, deficiencias literarias, pues fue también jefe político. Y fue jefe político de Castellón, de Alicante y de Valencia sucesivamente. Primero de Castellón, luego pasó a Alicante y después a Valencia en muy poco tiempo. Finales de los años 40, el principio de los años 50. Fue jefe político. Un hombre que tenía 30 años, en aquella época pues ya una era un poco de una cierta madurez, pero aún relativamente joven, un hombre que no tenía experiencia administrativa, pero eso sí, estaba muy bien relacionado con el poder, con las redes políticas, con los amigos políticos del conde de San Luis, de Luis Sautorius, y con el gobierno de Narváez consiguió ni más ni menos llegar a Castellón. Y aunque aquí hay, sé que hay un compañero procedente de la zona, y permíteme esta frase, Castellón era para Ramón de Campoamor el oeste, había llegado al oeste y había que conquistar el oeste, y a eso se dedicó. Campoamor llegó, ¿para qué? Con una pretensión muy clara, acercar las mejoras del siglo a una provincia que para él era un desierto, en estos sentidos de las mejoras del siglo. ¿Qué se entiende por las mejoras del siglo? Fomentar las infraestructuras, y él, que era un poeta y con veleidades de potenciar la civilización, decía él, y la cultura, potenciar también la instrucción pública. Y esos fueron sus dos grandes ejes. Fomentar las infraestructuras y la instrucción pública. ¿En qué acabó su experiencia de Castellón de finales de los años 40? En un rotundo fracaso. ¿Fracaso por qué? Porque destruyó el consenso, la transacción liberal de las élites de Castellón. Unas élites que eran élites respetables, eran élites liberales, que el alcalde era un moderado, pero que además coincidían en la misma política. Fomentemos las infraestructuras, pero con un objetivo muy distinto. Había un interés común por fomentar las infraestructuras, sí, pero en el caso de esas élites locales, con las mínimas interferencias posibles del gobierno y con las mínimas interferencias del representante del gobierno en la provincia. Bien, Campoamor hizo valer toda la legislación que había en ese momento, 48-49. Hizo valer el gobierno de Narváez, ni más ni menos. ¿Y en qué acabó esa historia? Acabó esa historia en que Campoamor tuvo que presentar la dimisión porque no pudo llevar la civilización a ese oeste por estas élites que eran muy civilizadas y sabían perfectamente lo que querían y lo que no querían. Y eran élites respetables y con alcaldes. Su actuación cambió. Poco después fue nombrado jefe político, gobernador de Alicante y después sería de Valencia. ¿Y en qué se convirtió? Y Campoamor ha pasado en la memoria alicantina y en un cierto alicantinismo, Campoamor ha pasado como el más eficaz intermediario e interlocutor con el gobierno de Madrid de las élites locales. La experiencia de Castellón le sirvió para cómo crear Estado desde la periferia, o dicho también de otra forma, cómo desde la periferia se construye el Estado. No solo de arriba abajo, sino de abajo arriba. Se convirtió en un interlocutor eficacísimo de ese mundo, del Estado liberal. Esto es un ejemplo peculiar del Campoamor. Puede seguir su trayectoria entre Alicante, en Castellón, Alicante y Valencia. Puede ser peculiar. Pero yo me permito, y con eso acabo, apuntar que el análisis del dirigismo conservador o del intervencionismo del Estado debe tener muy en cuenta las dinámicas de flexibilidad de un poder central que no está al margen de la sociedad de la que surge. Y una sociedad, la de mediados del siglo XIX, que es cambiante, que es diversa, que ha surgido de una revolución en Santander, en Madrid o en Valencia, y una sociedad donde con distintos grados tienen distintos grupos sociales, con distintos grados de interacción,
que van conformando diferentes intereses de estos grupos que componen la sociedad. En definitiva, se trata de entender como parte del proceso de formación de la nación las líneas de negociación constantes, las líneas de aceptación y las líneas de rechazo gestadas por los espacios locales de influencia. Y yo creo que ese formación del Estado-Nación, líneas de negociación, líneas de colaboración, líneas de rechazo desde los espacios locales de influencia, yo creo que algo de eso estaba en la Constitución de 1812, o al menos la Constitución de 1812 lo intuyó, pero evidentemente no resolvió el problema del siglo XIX y tal vez incluso del siglo XXI si cambian las competencias y demás. Pues muchas gracias.